La que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Miércoles 25 de julio del 2018, tenemos el día fuera del tiempo, el día en esta ocasión de la estrella cristal, Laka Lama, el Kin 168. Este día, millones de personas en la Tierra nos unimos para celebrar que el tiempo es arte. Celebramos juntos en paz y armonía para elevar la vibración de la Madre Tierra. Juntos, juntas, creamos una nueva tierra, cooperando en armonía. Cuando se unen millones de personas con un propósito, elevamos las frecuencias de la tierra, alcanzamos una masa crítica que tiene un efecto en todos, en todas. Está documentado. Se han hecho experimentos. 7.000 personas meditando al mismo tiempo y se bajó el nivel de crimen en partes de Estados Unidos más del 25%. Este día es recomendable mantener nuestra paz, nuestra armonía, celebrando, compartiendo nuestros dones, bailando, cantando, creando, riendo, jugando, sanando, soñando. Los reconozco, valoro y respeto. Vamos a comenzar un nuevo año maya. El año de la luna cósmica, un año de purificación emocional, liberarnos de todo esas emociones densas que hemos estado cargando del pasado. Ha llegado el momento de perdonar realmente. El día fuera del tiempo es un día del perdón realmente. Para empezar este nuevo año de la luna, de la mejor manera, ser conscientes. En este día la estrella, el portal estelar de Sirio, Kinicha Hawa, el sol y la tierra se alinean. No solamente para los mayas, para los egipcios, diferentes culturas. Es un día muy importante y siendo conscientes, celebrar la vida, lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia, ser más conscientes. La estrella en este día es la paz y armonía, es el arte, qué bella sincronicidad que en el día que celebramos el perdón, el arte, sea un día estrella para brillar. La estrella brilla en la oscuridad y entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Es la paz, la armonía tan importante. Especialmente que también tenemos un eclipse y hay diferentes
movimientos de portales estelares que están teniendo grandes efectos en nosotros y lo podemos sentir. Es tan importante mantener esa paz y armonía porque ahorita es muy fácil salirse del centro y empezar algún tipo de conflicto. Como sabrán, puse el video, ya encontré el espacio, lo estoy acondicionando. Todavía yo tengo aquí tiempo. Yo tengo aquí hasta el 31 de agosto. Obviamente me voy a salir antes, ¿no? Pero voy a hacer mi operación erguida con las mudanzas. Yo me lo voy a cargar, voy a ir en camión y todo. Entonces, para mí es muy importante mantener mi paz y armonía. Y ayer que estuve compartiendo en este espacio, que lo estuve arreglando con la persona muy amablemente, Eric, que me lo rentó. Y me daba cuenta que, por ejemplo, todo lo que transité recordando del año, todas esas enfermedades era por no estar en paz y armonía. La mejor manera para enfermarte es estar en un lugar donde ya no te sientes bien, en un trabajo, en una relación, y eso tienes que soportar. Por ejemplo, un jefe o alguien que te renta y siempre está ahí molestando, no te deja en paz, cosas así, una relación, una amistad. Que yo sabía, o sea, cuando comencé a tener así padecimientos así fuertísimos, ¿qué me está pasando? Yo no era así. Y ahora me doy cuenta cada vez más qué tan importante, sin importar si el lugar se ve maravilloso y que la alberca y que todo eso no importa, nunca me metí, porque la llenan de cloro horrible, o sea, le ponen una sobrecantidad de cloro que la gente que se mete no se da cuenta todo lo que absorbe, muy felices, ¿no? O sea, no saben, no le miden, lo avientan así como yo he visto cómo la limpian, entonces la alberca que hay que se quede, ¿no? Y luego todas las personas, estar en lugares, o sea, con personas tóxicas es de lo peor, en verdad. Por el nivel de conciencia y ellos, para ellos yo soy tóxico, o sea, yo soy el del problema. Yo soy el que soy muy ordenado, el que ayudo mucho, el que cualquier cosa le pueden poner, ¿no? Pero mantener nuestra paz y armonía para crear, porque ayer me sentía bien creativo. En verdad, y recordando, y digo, wow, o sea, ¿qué hacía? ¿Dónde estoy? O sea, ¿qué me pasaba? Por eso que la crisis es tan de tanta ayuda. Agradezco a estos personajes, ¿no? Que fueron tan densos porque me hicieron ver, ¿no? Yo ya estaba perdido con los perritos y todo, los gatos, no me los voy a poder llevar. Me han estado preguntando, yo hubiera querido que sea Sally. Recuerden que cuando llegué son de la doña. Pero están aquí los tres, ¿por qué están aquí y ahí está con su novio? ¿Por qué? O sea, se sienten mejor aquí, es como te pasa donde te sientes mejor. No que yo sea muy bueno, pero los procuro, los amo, son como hijos, ya es lo que me cuesta, pero ya estuve trabajando, que es lo mejor. Porque si me llevo a Sally, aparte la persona esta, o sea, como que sí no quería que hubiera perritos. Y eso porque ha tenido experiencias desagradables, me dijo, de otros inquilinos que bueno, que las popós, que no la limpiaban, que rompieron. Yo sé que Sally no, y eso, pero no me metí ya mucho en eso. Entonces, bueno, por algo estoy muy contento, en verdad. No tienen una idea, en verdad, por primera vez. Y va a ser mi fuego nuevo si el 31 de diciembre yo cumplo ya 52 años. Nací en el 66, es mi fuego nuevo y siempre, desde hace años, yo decía, cuando entre mi fuego nuevo, o sea, porque es un año, a cada 52 años es un ciclo de maduración y renacimiento. Es como que empiezas una nueva etapa de tu vida, ya supuestamente con más conocimiento, ya has tenido más experiencia, ya no es como cuando naces que estás recibiendo, te están condicionando, es como un tiempo para realmente ya ser después de los 52. Tu trabajo, ya estás más en lo espiritual y eso, y eso. Y yo necesitaba, porque lo que más me frenaba era estar en un espacio tranquilo. Aquí yo quise hacerlo,
me encerraba, pero aunque me encerraba, me tocaban constantemente, o sea, no me dejaban en paz. En los 2 años nunca estuve en paz. Por una o por otra puse anuncios de la puerta, así, por favor, si está cerrada la puerta, no toquen. Pues la doña llegaba y tocaba y no le importaba y le decía y como un día o dos sí lo hacía, pero otra vez y me preguntaba por cosas para mí que irrelevantes y le decía, es que no es justo, o sea, yo no voy a sus cuartos y cuando voy a su cuarto y le toco. Yo entre más apartados los tenga, mejor. Pero ellos no, especialmente cuando estaba sola. Ya cuando vino el novio, pues ya es diferente, ya se siente muy, ya saben, cuando ya traes pareja, ¿no? Que te sientes ya muy diferente y ahora sí cambió totalmente. Y la entiendo, ya es una señora mayor que pues todavía tiene la ilusión del novio, ¿no? Tuvo varios esposos, luego era la viuda alegre, luego anduvo con otras relaciones, siempre con jóvenes y por lo que sé de la historia, pues así es, ¿no? Y al final los hombres, pues ella no se da cuenta, pero la quieren por su casota, porque los mantiene. ¿A quién? Que te den renta gratis, te alimenten, tiene personas de ayuda que mantienen a esto, o sea, pues claro, pero ella cree que es porque la aman, según ella en su viaje, en su ilusión. Y bueno, cada quien, pero ya no quiero ser parte de eso. Quiero brillar en paz y armonía. El tono 12 en numerología maya, las dos barras y los dos puntos. El tono cristal es la cooperación y en este día cooperamos en armonía. La mayoría competimos. Vean la vida, el trabajo, la escuela, deporte, todo es competencia. Y hay competencia que es muy sana, pero la mayoría por sobresalir nos torcemos. Entonces el cooperar en armonía ayuda. Ayer que estuve en el espacio y todo este con Eric trabajando, limpiando, yo lo veía como con las ganas que tenía de darme un espacio lo más agradable y una persona, o sea, más sencilla que donde estoy. Entonces eso yo lo veo mucho porque no fue como están las llaves, como hay ahí hasta bolas, ¿no? O sea, como que yo decía, no, no te preocupes, hermano, yo no, yo barro y le ayudaba y entre los dos y estuvimos ahí varias horas. Entonces, cooperar en armonía, cuando cooperemos todos, todos nos beneficiamos. Nos guía el sol, qué maravilloso en este día. Y el sol es la iluminación, es el despertar. Son los ajaos, los iluminados en la cosmovisión maya, esos seres que han despertado de este maya. El sol nos ilumina a todos por igual, Kinich Ajao. Y ahí en el espacio que estoy, otra cosa que me súper encanta, por ejemplo, este cuarto es muy oscuro, porque está construido de una manera donde las ventanas dan una hacia el sur. Entonces pasa el sol y no recibe. Entonces, y como estoy en la montaña, puede ser frío. Yo soy de mucha, a mí me gusta iluminado. Y no sé si vieron el video de ayer, estaba súper iluminado. Y ahí sí está perfecto como los construido, como los ancestros. Está norte, las ventanas, este, oeste. Entonces entra el sol y es maravilloso. Y eso para mí me sentía vivo, me sentía como de vacaciones. Aquí luego por no salir me deprimo. No que me deprimo, pero sí me siento como que se me baja la energía porque como que no sol. Y más con estas personas menos quiero salir. Yo ya los espacios del jardín ese, tengo ya casi un año que no lo piso realmente. Imagínense teniéndolo aquí al lado. Antes iba a caminar y todo, pero desde que llegó el polaco con su novia y luego llegó otra señora que es una, la coyota, ¿no? O sea, siempre anda haciendo negocitos, consiguiéndote tranzas, así porque la he visto. O sea, y así los coyotes les decimos en México, por ejemplo, yo te consigo un licenciado. Ahorita fue la que le consiguió un licenciado a la doña para que la saque del embrollo de que se estaba robando toda la luz. Bueno, se la sigue robando y ahorita ya vino peritos y se hizo un rollo tremendo y ella pues cree como que nada, pero a ver qué pasa, ¿no? Entonces tienes personas así y es como bien desagradable. Entonces en el nuevo lugar lo primero que pregunté, ¿cómo son los vecinos? No, pues ni están ni eso, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿No?
porque algo de lo peor es que tengas una persona al lado inconsciente y que esté todo el tiempo ahí, te va a causar. Sé que es imposible, yo no soy el más consciente, pero sí suficientemente consciente como para ayudar, tener áreas limpias y todo, y estas personas no. Entonces, otra de las cositas, y mucha gente sé que no le gusta que cuente mi historia, pero es parte de lo que siempre comparto, ¿no? O sea, no solamente la información, que vean la vida de alguien más, por eso subo los videos. No sirve quizá una palabra como experiencia, quizá estamos pasando algo similar. Es necesario liberar las creencias para despertar, eso es súper importante. Si no liberamos creencias, no despertamos, porque las creencias que nos han inculcado están torcidas. Claro. O sea, hay que abrir la mente, ver, crear nuestra propia experiencia. Y bueno, continuamos, estamos en el peldaño 12 de la onda encantada de la Tierra. Vamos a terminar ya esta onda encantada y estos 13 días en este día fuera del tiempo, maravilloso, conectarnos con la Tierra. Ayer estuve caminando, descanso y todo, y como está arriba en la montaña, la energía es como una pirámide, las montañas son como pirámides, la forma así triangular y todo, y son catadores de energía. Yo siempre he estado fascinado. Muchas personas aman el mar, a mí me gusta el mar y todo, pero yo soy más de montaña, más terrenal, o sea, me siento más terrenal. Entonces ahí se sentía inmediatamente, ¿no? Y el sol, ¿no? Estás más cerca del sol en la montaña que abajo, ¿no? Estás más arriba. Sí, hay muchas cosas. Entonces fue maravilloso, o sea, me siento así como revivido y todo eso. Y dije, wow, eso fue un día y eso que estaba trabajando, limpiando y todo eso, ¿qué va a ser cuando ya tenga todo bien? Que pueda salir, disfrutar en la noche, en las estrellas, los seres de las estrellas, que antes, no sé si recuerdan hace 2 años todos los videos, cuando estaba en el otro espacio, que estaba más en paz, armonía, hasta que llegó el bar ese y con la escandalera y que me tuve que salir, también que fue otra aventura que compartí impresionante, por eso terminé aquí. Pero ahí también era en la montaña y veía muchas luces y grabé cosas impresionantes. Grabé, hay videos si entran a YouTube, que me hablaron de Japón para presentarlos, porque a los japoneses les impresiona un ser volador. Literalmente se me apareció un ser como en una silla que lo grabé y está el video y va como así, un intraterreno. O sea, yo así, o sea, y vi cosas, tengo cientos de videos de ovnis, de objetos voladores no identificados, de cosas. Ya para que los japoneses me hablen para pedir permiso, son cosas impresionantes, entonces tengo mucha... Estoy muy contento porque sé que voy a comenzar a volver a ver todo eso. Y aquí no por la ventanita que tengo, la zona como está, no tengo mucha visión. Me la paso muy encerrado aquí por toda la gente. Ya me aislé mucho. Que yo soy así, yo comienzo a sentir eso cuando ya los veo bien inconscientes. Digo, no, ni verlos tantito porque se agarra la inconsciencia, la miseria, habla la compañía. O sea, te dicen que no te van a hablar, pero buscan. ¿Conoces gente así que nada más está buscando que le des alguna cuestión para que se agarre, ¿no? Algún estímulo, que te vean. Ah, por cierto, qué bueno que te veo. No, entonces por eso me aíslo. De esa manera, ¿no? Ya si me quieren tocar, no puedo ya. O sea, ya es. Sáquense, sáquense. Bueno, pero bueno. Y es parte de mi proceso también de sanación el compartir esto. Es lo que comparto. Siente las emociones, pero no las consientes. Cuando hablas, y esto estoy hablando con ustedes, pero el hablarlo ya es como una terapia, ¿no? Porque me siento así, qué es lo que pasó y todo. Y bueno, entonces ya es fácil y me salgo de ahí. No es como que, ay, estoy enojado todo el tiempo. No, o sea, lo comparto y eso. Y bueno, es parte de conectarnos con la tierra, con la naturaleza, prestar atención a las señales. Toda la información que recibí realmente fueron señales de cómo paré ahí, que yo ya había rentado otro espacio. O sea, yo ya había rentado otro espacio, pero no me había gustado mucho, pero con tal de salir me dije, bueno, ni modo, aunque sea por un rato y a ver qué. Ya había dado parte del dinero. Y cuando ya iba a pagar el resto, la persona me dijo, ¿sabes qué? Porque habían unas dos chicas en ese espacio donde yo iba a ir, y una ya se quería ir y ya empezaron a sacar las cosas. Entonces este señor me dijo, sí, ya se van.
Me dice, ya hasta las empezaron a sacar. Entonces, tal día le dejé dinero y cuando fui, se me dice, ¿sabes qué? Me dice, una nada más se va a ir, la otra ya no se va a ir, que siempre no. Y le digo, es que, ¿cómo me dice eso? O sea, yo ya contaba con el espacio. Y ahí fue cuando dije, en vez de, ay, ¿por qué? Lo vi como señal. Dije, es que ese no es el espacio. Gracias, universo. Inmediatamente, cuando ves las señales, todo comienza a fluir, como que se comienza a dar, hasta uno se sorprende, porque estás tan acostumbrado de que todo sea como conflictivo, obstáculos y todo, que cuando todo se da tan fácil, hasta uno se sorprende. Porque vi un anuncio en internet, me escribí ahí en unas páginas y es maravilloso, cada rato me llegaban, pam, pam, mensajes del área, yo ya había escogido el área donde quería vivir y todo eso. Y de repente llegó y el precio y todo, y zona tranquila. Le hablé, me habló. O sea, al grado de que me dijo, ¿sabes qué? ¿Por dónde vives? Por aquí. Ok, te veo en tal lado y yo te llevo. Ya cuando alguien se ofrece, o sea, para mí eso fue una súper señal. Que usualmente, pues llega como quieras, ¿no? O sea, ya con el Google Maps y todo, no es tan difícil. Y luego bien amable y todo. O sea, todo se dio. Gratitud infinita. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, qué mejor empezar este año maya realmente con el autoconocimiento. Si queremos que las cosas cambien, hay que comenzar a cambiar nosotros. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocerte. Las tendencias en tu dualidad, cómo integrarla, propósito, dones, desafíos, retos. Archivo PDF. 50 páginas con una información valiosísima. Un video personalizado compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Si te interesa, visita factormaya.com. También si te interesa conocer más del Solkin, hay cursos que ofrezco. Y también unas imágenes de un códice maravilloso a las personas que lo han adquirido y que me han apoyado. Las estoy ofreciendo ahorita. Hace 3 años conocí un chamán, el cual me mostró un códice en la piel de una serpiente, un códice maya de 4 metros. Tomé 19 imágenes maravillosas y bueno, es en verdad algo impresionante. Solamente hay 4 códices en toda la tierra maya. Y este es otro más, él lo tiene, me dio la oportunidad y bueno, ahí si te interesa saber más al respecto y eres curioso o curiosa, algo único, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. En la Hayun Hunaku, Eva Maya, Emma Go.